Las criptomonedas en los últimos años han sido un gran tema de debate, dividiendo las opiniones de expertos y de no tan expertos. Pero ¿sabes cómo fue la que comenzó todo y su historia? Quédate porque enseguida te lo contamos. La historia de Bitcoin empieza en 2008, cuando un misterioso personaje llamado Satoshi Nakamoto publicó un documento llamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Dicho documento explicaba todos los detalles de una nueva tecnología, la cual prometía generar dinero electrónico desde nuestros ordenadores y computadoras. Bitcoin es una moneda virtual que puede ser utilizada como efectivo, con la ventaja de poder hacer compras o transacciones en todo el mundo sin necesitar intermediarios, y está construida con base en una tecnología que la hace sumamente segura. Imagina que en tu computadora puedes descargar un software. Este programa te permite resolver problemas matemáticos y a cambio te otorga información. Dicha información se va recopilando hasta crear un bloque de código. Con una cierta cantidad de bloques de código unidos se forma un Bitcoin o una criptomoneda. A este proceso se le llama minar. Todo este sistema se construye bajo una tecnología llamada blockchain, la cual funciona como una tabla de Excel que recopila toda la información que se genera, como cuántos bitcoins existen, así como las transacciones que se hacen con ellos, dejando un registro de cada movimiento que se ha hecho desde la creación de esta moneda virtual. Cada persona que participa en este sistema, o sea, cada persona que tiene este software instalado en su ordenador, a su vez garantiza la seguridad del mismo, ya que una transacción será válida solamente cuando la mayoría de participantes esté de acuerdo, ya que cada una de las computadoras, o también llamados nodos, comparten toda la información de todos. Básicamente, y de forma muy resumida, es así como funciona la tecnología desarrollada por Satoshi Nakamoto. Este sistema de Bitcoin prometía ser una nueva alternativa al dinero convencional, ya que se contaba con atributos que lo hacían diferente. Uno de los principales es la escasez, ya que solamente iban a poder ser creados o minados 21 millones de bitcoins, evitando así problemas como la inflación. Otra característica importante es la descentralización. Esto quiere decir que todo el sistema entero no puede ser controlado por una institución, gobierno o persona, haciéndolo bastante seguro, incluso a hackeos. Aunque ya habían existido algunos intentos de crear sistemas alternativos a los convencionales, ejemplos como el Liberty Dollar, una moneda física desarrollada en 1998, o el eGold, este último más actual y electrónico, habían sido bloqueados por gobiernos, ya que comprometían la seguridad de los países y de los usuarios. Y el gobierno no estaba metido por en medio, por lo tanto, tampoco podían controlarlo ellos, y eso a un gobierno no le gusta. Bitcoin logró juntar características muy atractivas, basado en tecnología que lo hace prácticamente a prueba de robos o fraudes. Otro atributo que hace de esta alternativa una confiable es el anonimato de su creador, ya que no se sabe con certeza de quién se trata, utilizando el seudónimo de Satoshi Nakamoto para referirse a una persona o incluso a un grupo de personas. Gracias a estas características, Bitcoin fue amasando un pequeño número de adeptos y entusiastas de su tecnología, los cuales comenzaron a involucrarse. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 que en un foro llamado Bitcoin Talk, un usuario realizó una publicación pidiendo dos pizzas a cambio de 10.000 bitcoins. Para sorpresa de todos, la transacción fue exitosa 4 días después de ser publicada, convirtiéndose en una de las transacciones más importantes, ya que creó un precedente de que esta moneda podría ser utilizada para realizar compras convencionales. Y si estabas haciendo los cálculos, no te preocupes, los hago yo por ti. Actualmente, esos 10.000 bitcoins valdrían cerca de 115 millones de dólares, convirtiendo esas pizzas en las más caras de la historia. Este es uno de los puntos claves de Bitcoin y de cualquier criptomoneda. Lograr que las personas confíen en la tecnología y estructura creada es esencial, ya que si no existe demanda por parte de los usuarios, tampoco tendrá valor para el mercado. Imagina que en tu negocio o trabajo te quieren pagar con una moneda que nadie utiliza. No la aceptarías. Así que gracias a esta primera transacción, la moneda desarrollada por Nakamoto pudo generar inercia y cada vez más personas empezaron a utilizarla, dejando en descubierto otra característica, su volatilidad,
ya que el valor de Bitcoin está atado únicamente a la demanda, combinando su escasez y que ninguna entidad o gobierno puede regular su precio o distribución, haciendo que su valor suba o baje de precio según la demanda, aunque esto se puede ver como una desventaja o como una ventaja. Con el paso del tiempo, Bitcoin se volvió cada vez más popular, y en el año 2012, los hermanos Winklevoss, sí, los gemelos que llevaron a juicio a Facebook, decidieron apostar por esta nueva tecnología por la puerta grande, comprando 90.000 bitcoins, con un valor total de 10 millones de dólares. En este momento, esa cifra significa el 1% de todos los bitcoins en circulación. Ese movimiento arriesgado resultó ser una de las mejores inversiones, ya que tan solo un año después, el valor de sus monedas digitales se triplicó y hoy en día valen cerca de 630 millones de dólares. Como podrás darte cuenta, Bitcoin está lleno de historias similares, inversionistas que apostaron por esta tecnología en el momento adecuado y lograron generar inversiones exitosas. Pero Bitcoin no solo es un instrumento de inversión, también es una apuesta por generar la moneda del futuro, tratando de convertirse en la divisa universal. Ya que tiene la ventaja de ser construida bajo la tecnología de blockchain, le da una base bastante segura y genera confianza en aquellos que apuestan por ella. Incluso es divisible en pequeñas fracciones, algo así como los céntimos de dólar o euros, para facilitar su intercambio. Aunque todo parece ser positivo, Bitcoin se ha encontrado en medio de polémicas a lo largo de su corta historia. Un ejemplo de ello fue la creación de Silk Road, una página que funcionaba como un mercado negro para el tráfico de drogas, armas e incluso de personas, entre otras actividades ilegales, cuya moneda preferida era el Bitcoin. Si bien esta plataforma fue cerrada y su fundador arrestado por el FBI, dejó manchado el nombre de Bitcoin y otras criptomonedas, haciendo que también fuese popularizado este método de pago para realizar extorsiones. Incluso a mitad del 2020, Twitter fue víctima de un fraude, cuando fueron hackeadas las cuentas de empresarios y políticos estadounidenses para pedir a sus seguidores depósitos en bitcoins. Si bien este tipo de prácticas han mermado su reputación, no se ha podido vulnerar la plataforma de blockchain o el funcionamiento de la misma, delegando la seguridad totalmente al usuario, ya que él es el único eslabón débil para poder acceder a las cuentas privadas de Bitcoin. Cada vez vemos que es más normal el uso de este método de pago para las transacciones diarias. En todo el mundo, tanto negocios locales como cadenas importantes empiezan a apostar por esta criptomoneda. Incluso se han fundado empresas tecnológicas especializadas para facilitar la infraestructura y plataformas dedicadas a las monedas digitales. Actualmente se pueden encontrar cajeros distribuidos en todo el mundo donde puedes comprar este tipo de divisas. ¿Un cajero de criptomonedas? Esto es algo bastante raro de encontrar en muchas partes del mundo, pero es algo que se está implementando. Hago clic en escanear el código y lo colocamos desde aquí. Adiós efectivo. Y listo, ya. Nuestra compra ya está hecha. Incluso se han creado granjas de minería, las cuales son espacios con ordenadores superpotentes para poder minar bitcoins y así generar ingresos, aunque se estima que en el año 2140 los 21 millones de bitcoins ya serán minados. Esta tarea es cada vez más difícil, debido a la inmensa cantidad de información que se necesita desencriptar. Aunque es relativamente joven esta tecnología y su uso, Bitcoin promete ser un paso hacia adelante en temas de economía. Solo el tiempo dirá si se convertirá en el dinero del futuro o será simplemente una moda pasajera que quede en el olvido. Por lo pronto, su futuro parece ser prometedor. Aunque ha sufrido subidas y bajadas de precio, se ha mantenido con un crecimiento constante. Pase lo que pase, estas nuevas alternativas son un ejemplo de la necesidad que tenemos por seguir evolucionando y encontrar una solución a problemas y barreras de un mundo cada vez más conectado. Ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales y la número uno para mí es muy clave, es el timing. Muchas ideas de negocio son lanzadas en un timing no adecuado y se ven totalmente fracasadas cuando la misma idea de negocio, unos años más tarde, vuelve a ser implementada y porque la tecnología, las personas, todo el mundo entiende ahora ese concepto o la tecnología permite que se desarrolle, acaban triunfando. Bitcoin, si os fijáis, ya habían hecho otros intentos, pero hasta que no aparece la tecnología blockchain, no se pudo ejecutar correctamente. Y en el caso de Bitcoin lo hicieron en el momento adecuado, perfectamente
para que eso penetrase con los early adopters y luego más gente se sumase al carro. La segunda lección tiene que ver con el ego. Fijémonos que no sabemos quién ha fundado Bitcoin. Y eso es algo difícil de hacer. Cuando creas algo tan importante y revolucionario para los humanos como esto, la tendencia es que hables al mundo de que has sido tú el que lo has hecho. Aquí hemos visto cómo han preferido el éxito del proyecto a su ego, a salir ellos en las portadas. Porque os aseguro que saldrían en las portadas de todas las revistas de empresas y en la televisión, etc. Eso han preferido no tenerlo a cambio del éxito del proyecto. Porque si supiéramos quiénes son los fundadores, los gobiernos tendrían a alguien a quien perseguir en momentos donde no les acabase de gustar esta tecnología. Ya sabemos que esto no le acaba de gustar al gobierno. Por lo tanto, dejar el ego a un lado en pro de la empresa para mí es algo que también todo el mundo debería de analizar y pensar. Muchas veces queremos que nuestra idea sea la que triunfe en nuestra empresa, porque simplemente es nuestra idea, cuando a lo mejor nuestro equipo tiene cosas mejores que aportar. Así que el ego, fuera. Y por último es la comunidad. La comunidad alrededor del Bitcoin es impresionante. Hay muchísima gente, inversores, fijémonos, los Winklevoss, los hermanos a los que le robaron la idea de Facebook, se han metido también ahí. Hay una comunidad muy potente y esto en todos los negocios se puede generar, se puede impulsar, oye, a crear una comunidad muy guay que haga que el negocio tenga esa recurrencia a largo plazo y tenga esa tracción e inercia. Y ya está, hasta aquí este caso. Ya sabéis que en este canal analizamos un montón de casos. Te dejaré una lista de reproducción con todos los casos de los domingos por si te apetece pegarte un maratón y aprender sobre empresas. Y nada, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Es el botón de abajo. Dale a la campanita, que así te enterarás de todos los vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!